Hace como 15 días estamos trabajando con la diputada Cecilia Barro y con el diputado Hernán Díaz en la tarea de ver cómo podíamos generar dentro del Partido Justicialista un espacio en donde podamos brindar información a la población en general sobre los precios de los productos, primero de la canasta básica alimentaria y segundo, se nos fue agregando, porque bueno, ya estamos en febrero, lo que es la canasta básica educativa. Así que bueno, nuestros equipos técnicos se pusieron a trabajar, los primeros que pudimos comenzar a definir qué es la canasta básica, cuáles son los requerimientos alimentarios para niños, para adultos mayores, y desde ahí se estableció un modelo en donde vamos a salir por las distintas zonas de la capital a recabar la información de los comercios barriales, los supermercados, de las distribuidoras, de los mayoristas, de los distintos productos, ya sea de la canasta básica alimentaria, ya no son tan solo lo que es mercadería, almacén, azúcar, harina, etcétera, etcétera, sino también pan, verdulería, carnicería, para darle una información a la gente de su barrio y también de los supermercados, de los distintos precios que están en cada uno de sus negocios. Senador, ¿este es un trabajo militante de cara al vecino o también se lo piensa articular con la Secretaría de Comercio, Defensa del Consumidor, para que ellos vean en todo caso si hay abuso de precios en algunos artículos? ¿Cómo estamos en un esquema con como que ya se han liberado los precios desde la cuestión nacional? Nosotros lo que queríamos hacer desde el Partido Justicialista es establecer esto que vos bien lo planteas, Ramiro, que tiene que ver con la militancia, con el estar al lado del vecino. Nos parece que tiene dos conceptos esto en sí mismo. Un concepto que es el sentirnos y estar a la par de los vecinos en un trabajo militante, y el otro un servicio que tiene que ver cómo el vecino de las 1000 viviendas puede georreferenciar dos o tres negocios y decir, el aceite está más barato en tal lado, el arroz, la verdura está más barata en tal otro, y de ahí tener esquemas que le permitan optar por el menor costo sin tener que hacer un trabajo ellos mismos de testeo, ya con la información en la mano. ¿Cómo se va a distribuir esta información? ¿Hay plataforma, a través de una página? Esto se va a distribuir a través de una plataforma. Nosotros el miércoles, el jueves, vamos a estar acá a través de una conferencia presentando la plataforma, preguntando cómo vamos a acceder, presentando el primer corte, porque en realidad al miércoles, el jueves, vamos a tener el primer corte cuando la gente esté cobrando los sueldos, pero esto se va a actualizar semanalmente. La idea es ver, de tener información precisa, porque los precios van cambiando, ustedes han visto, con una agilidad que es notable. Va a ser un trabajo muy arduo que van a tener que hacer pensando justamente en esto que cambia los precios. Sí, los precios están cambiando constantemente. Así que bueno, gracias a Dios, hoy terminamos de cerrar la primera etapa de la capacitación. Tenemos más de 100 chicos, ustedes se pueden visualizar. Sí. La mayoría son jóvenes, 90%, 95% son jóvenes, y la idea es esto, seguir trabajando desde la militancia, acompañando a los vecinos, y no esta cosa de caer cada dos años cuando hay elecciones, que la verdad que nos parece que en este momento difícil de crisis es cuando más cerca tenemos que estar.